Buenos días, bienvenidos todos. Y sobre todo me da mucho gusto el iniciar las transmisiones vía internet el día de hoy. Vamos a tratar de que esto se haga de forma rutinaria en todas las pláticas que se van a organizar aquí en la casa. Y saludar a toda la gente que esté conectada. Traté de avisarles a los más posibles. Sin embargo, bueno, esto se va a ir difundiendo y probablemente en un futuro ya tengamos la opción de personalizar estas transmisiones. El día de hoy tenemos una plática y un ponente de lujo, y de alguna forma con esto vamos a dar el inicio de las actividades este año del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia. Bienvenidos todos nuevamente, y se queda el doctor Benjamín López, que es el presidente del capítulo metropolitano, para que nos presente a todos. Benjamín. Buenos días a todos, gracias por venir. Habitualmente estábamos sesionando cada dos meses. Desafortunadamente, después del sismo, la casa sede pues sufrió daños, y afortunadamente pues ya está remodelada, ya podemos reanudar las actividades. Y para reiniciarlas tenemos al doctor Jaime Mellado, quien nos va a presentar el tema de alergia y cáncer. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Un honor estar aquí en esta casa sede, además de que pues me toca inaugurar estas sesiones vía internet, que esperemos que sean para beneficio de todos y para la divulgación de los temas de alergia en México. Y bueno, el día de hoy quisiera presentarles un tema que probablemente sale un poco fuera de la situación habitual de lo que se revisa en los temarios de alergia o de las situaciones que normalmente se ven en los congresos de alergia como tal. Y este, bueno, fue un tema que ya tuvimos oportunidad de presentarlo en un congreso nacional, y esta relación entre alergia y cáncer. Si de repente alguien nos dice alergia y cáncer, pues como que no encontramos un vínculo, una relación directamente, pero vamos a ver que sí la tiene, y bastante, bastante importante. Y bueno, creo que la gran mayoría de todos nosotros, como médicos, pero también como familiares, nos hemos enfrentado a este tipo de problema. A un problema en el cual el cáncer, vemos a nuestros familiares, vemos a nuestros pacientes, amigos, compañeros, que esta enfermedad los va minando, los va teniendo cada vez en peores condiciones si no se lleva un tratamiento adecuado. Y aún llevando el tratamiento adecuado, como son las quimioterapias, nosotros sabemos que la quimioterapia, la radioterapia, cualquier otro tipo de tratamiento hasta ahorita aceptado en cáncer, muchas veces, dependiendo del tipo de que sea la persona, la reserva fisiológica que llega a tener, pues llega a ser contraproducente. Y esto, por supuesto, es una tristeza ver a las personas cómo van deteriorándose, cómo a pesar de los tratamientos que tenemos actualmente, pues vamos teniendo malas noticias en muchos de estos. Por supuesto, tenemos el lado bueno. Muchos de los cánceres que hace 40, 50 años no se podían ni siquiera paliar, actualmente ya son curables. Hablemos, por ejemplo, de seminomas, hablemos, por ejemplo, de cáncer de próstata, que actualmente tienen sobrevidas de 20, 30 años sin ningún problema. Y también hay noticias buenas, excelentes, yo diría. E inclusive cuando estuve preparando ya las últimas cuestiones de esta plática, me metí, por supuesto, a revisar lo más actual y me encontré con esta belleza. Vean la fecha, es apenas ahorita en enero, a finales de enero, y es algo, un estudio hermoso en el cual, en un modelo animal, hay que tener cuidado, no estamos hablando de seres humanos, en un modelo animal, lo que hicieron fue curar el cáncer.
curarlo. ¿A qué me refiero? Es un modelo en el cual hicieron con ratones un modelo de linfoma no Hodgkin. En este caso, si ustedes pueden ver, ahí está. Si ustedes pueden ver, estos ratones de aquí arriba son los mismos que los que están aquí abajo. En algunos de ellos se observan algunas masas tumorales impresionantes y abajo desaparecen, inclusive las metastásicas. ¿Qué hicieron aquí en este estudio? Bueno, hicieron algo que ya se viene haciendo desde hace algún tiempo. Nosotros sabemos que el sistema inmunológico diariamente tiene una gran, o una de las principales funciones, es estar vigilando el medio y erradicando células cancerosas que diariamente probablemente algunos de nosotros lleguemos a producir. ¿Por qué no progresan? Porque la inmunovigilancia de este sistema inmunológico es suficiente, es notable y alcanza a destruir la inmensa mayoría de estas células. Entonces, lo que se sabe en este tipo de cáncer es que muchas veces se reconocen las células tumorales, pero las células que se deben de encargar de atacarlos o de destruirlas no lo permiten, no pueden hacerlo porque están impedidas por alguna situación. Lo que hicieron los investigadores en este caso fue, en el mismo tumor o en los diferentes tumores, inyectar algunos inmunoestimulantes para que las células del propio ratón se activaran o se reactivaran y pudieran atacar y destruir este tipo de tumores. A esto le conocemos como la cuestión de inmunoterapia en cáncer, que a veces es un poquito difícil este término, o lo han utilizado para otras cosas, por ejemplo, el uso de anticuerpos monoclonales, bevalizumab o algunos otros tipos que disminuyen la progresión de las metástasis o del crecimiento de algunos tumores, también se les llama inmunoterapia en el cáncer. Los autores proponen que se les llame inmunoterapia modulatoria a este tipo de tratamiento en cáncer y creo que es algo alentador, algo que nunca se había logrado. Lograron una tasa de curación del linfoma en estos ratones del 75%. Ninguna terapia hasta este momento logra esa tasa de curación. Y bueno, ahora sí vamos a nuestro tema. Muy bien. Y como objetivos de la plática, pues vamos primeramente a conocer la relación epidemiológica entre alergia y cáncer, establecer la relación fisiopatológica entre alergia y cáncer, conocer la definición de algo que se llama alergo-oncología, usos de la inmunoglobulina en el tratamiento en el cáncer y por último, ¿qué papel debe de tener el alergólogo en el cáncer? Por supuesto, ustedes saben y ya se los comenté, pues el cáncer es una de las enfermedades en países industrializados, la causa número uno o la número dos, dependiendo, se pelea mucho o muy de cerca con las enfermedades cardiovasculares de muerte. Nosotros somos un país que desafortunadamente en algunas regiones no tenemos estadísticas y no sabemos exactamente cuál es la qué proporción de cáncer tenemos en México, sin embargo estamos en una proporción baja a comparación de otros países. Pero que vamos hacia el alza. Nosotros sabemos que los tipos de cáncer más usuales en la población mexicana, pues varía de acuerdo a si estamos hablando de hombres o mujeres. Por supuesto, para los hombres actualmente es el cáncer de próstata, para las mujeres el cáncer de mama, desafortunadamente también estamos aquí en segundo lugar con el cáncer cervicuterino, una enfermedad que ya no debería o deberíamos de estar viendo ya su disminución porque ya tenemos la etiología y ya conocemos cómo se puede prevenir. Entonces, esto es un gran reto que nosotros tenemos. Y después de ahí, pues ya más o menos nos emparejamos con estadísticas mundiales. Cáncer de estómago, cáncer de pulmón, tanto en hombre como en mujeres, y el de hígado. Ahora, también, ¿por qué es importante buscar terapias nuevas? ¿Por qué es importante buscar formas de tratar este tipo o estas enfermedades tan graves como el cáncer? Porque el costo que representa el tratamiento de los pacientes es impresionantemente alto. Estamos hablando en millones de dólares. Observen el tipo de cáncer y lo que cuesta o lo que ha costado de a partir de este año hasta una proyección que se tiene en el 2020.
cada vez se van incrementando. ¿Por qué? Pues porque utilizamos medicamentos más caros, utilizamos anticuerpos monoclonales, utilizamos quimioterapia específica y también hay que recordar que la persona con cáncer, pues muchas veces se ve impedida ya para realizar sus actividades de vida diaria. Ya no puede ir a la escuela, ya no puede trabajar y aparte representa una situación en la familia en la cual pues ya no puede en la familia tampoco ir a trabajar muchas veces porque tiene que cuidar a su paciente con cáncer. Entonces todos estos costos se han ido incrementando impresionantemente a lo largo de los años y se van a incrementar más. Si pudieran pasar la siguiente, creo que... Ahí está, listo. Ok, y bueno, ya hablando un poquito acerca de esta relación entre la alergia y el cáncer, esto comenzó con observaciones desde épocas del siglo pasado, alrededor de 1940-1950, los primeros alergólogos ya formales o formados como tal como alergólogos en escuelas de Estados Unidos y de Europa, se empiezan a dar cuenta que aparentemente a los pacientes con alergia sucedía algo con el cáncer. La alergia predispone a tumores. Empezaron a estudiar alguna serie de pacientes, muy pocos, 40, 50 pacientes por serie, y veían que había cáncer. Decían, ah, no, probablemente la alergia es un factor que predispone al cáncer. Pero como nosotros sabemos, este tipo de cohortes o este tipo de seguimiento de pacientes tiene que ser a lo largo de años para poder observar si verdaderamente tiene alguna relación a algún factor. Porque después, fíjense, ay, perdón, después fíjense, alrededor de 1960-85, no hay prácticamente en la literatura mundial, y ahorita lo vamos a ver en una gráfica más adelante, publicaciones acerca de esta relación entre alergia y cáncer. Para los años 85, o en 1985, se da esta famosa teoría, o se publica esta famosa teoría TH1-TH2, la cual nos viene a explicar un poquito de mejor manera cómo actúa el sistema inmunológico, de sistema adaptativo, que actualmente también ya no es un modelo al 100% aceptado, pero que nos permite adentrarnos a esta parte del sistema adaptativo. Y según esta teoría, o los postulados iniciales, la alergia debería de proteger del cáncer. Vamos a ver un poquito más adelante por qué mecanismo. Ahora, ¿cómo ha sido el papel del alergólogo durante todo este tiempo? ¿O qué ha sucedido? Pues sí, por supuesto que no significa que la alergia no haya tenido nada que ver con el cáncer. Sobre todo actualmente, por la situación de los medicamentos que estamos utilizando, las quimioterapias, es frecuente encontrar reacciones adversas farmacológicas a estas y tener reacciones verdaderamente alérgicas a anticuerpos monoclonales, a carboplatino, a cisplatino, a adriamicina, cualquiera de estos medicamentos antineoplásicos que se utilizan regularmente día a día con un hospital pueden ocasionar. Además de que muchos de estos pacientes algunas veces tienen que utilizar antibióticos y también se predisponen a tener enfermedades o manifestaciones de alergia a fármacos. Ahora, ¿qué hay acerca de esta relación? Si existe, verdaderamente hay una situación en la cual la alergia proteja o al contrario, incremente el cáncer. Si nos fijamos, me regresan, exactamente. Esta es la búsqueda bibliográfica que se realizó hasta precisamente hace unos días y en la cual si ustedes se fijan, de este lado tenemos 1946, las primeras publicaciones relacionando enfermedades alérgicas y cáncer y cómo esto se ha ido incrementando de manera paulatina hasta tener más de 1600 publicaciones anuales en revistas indexadas, lo cual nos habla de que aparentemente si hay algo, sobre todo a partir de los, fíjense, no estamos tan atrás, máximo 20 años que alguien se empezó a interesar demasiado en esto y ahorita ya estamos por arriba de las 1500 publicaciones anuales. 2018, por supuesto, fíjense, pero ya lleva un buen ritmo, ya casi 200 publicaciones en lo que va de enero de esta relación. Cuando nosotros revisamos precisamente estas cohortes que se han sido siguiendo a lo largo de los años, podemos darnos cuenta de algunas situaciones. Aquí tenemos al autor, aquí tenemos la definición que dan de enfermedad alérgica y aquí tenemos el riesgo total del cáncer. Si se fijan, por ejemplo, este autor encuentra que cuando hay una persona con alergia,
el cáncer decrementa, decrementa, pero acá incrementa, 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 incrementa. Híjole, vamos a ver otra. La misma, del mismo revista, incrementa, 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 decrementa, incrementa. Digo, si nos quedamos con estas dos tablas, aparentemente, pues la alergia incrementa el riesgo de tener cáncer. Pero aquí hay algo importante y deben de fijarse. ¿A qué definieron alergia o enfermedad alérgica? Por ejemplo, pusieron que un paciente con asma, en cualquier momento de su vida, eso ya era alérgico para ellos. Y por supuesto, pues no es así. Nosotros sabemos que el asma no necesariamente tiene un origen alérgico. O tener algún tipo de sintomatología nasal. Muchos de estos estudios les preguntaron si había tenido alguna sintomatología nasal. Simplemente si había tenido estornudos, obstrucción nasal, y si la persona decía que sí, decían, ah, bueno, entonces tiene usted una alergia. Por supuesto que no. Entonces ahí tenemos un grave problema en este tipo de estudios, porque no definen precisamente qué es una alergia. Si nos vamos específicamente, y por supuesto no quiero que lean esta parte de la tabla, sino nada más mencionarles que con el cáncer pancreático, y que cuando verdaderamente sí se hace un screening, estoy hablando de que se tengan IgS específicas contra alergenos, que se tengan pruebas cutáneas e historia clínica de un paciente con alergia, resulta que sí hay una disminución en el riesgo relativo de tener, o más bien de protegerse del cáncer pancreático. Hablando de neoplasias del sistema nervioso central, en términos generales, meningiomas, astrocitomas o cualquiera de estos, también hay una protección cuando nosotros extraemos a estos pacientes que verdaderamente podemos clasificar o que desde el punto de vista de un alergólogo verdaderamente son alérgicos. Entonces, si nosotros vemos estos estudios epidemiológicos y las cohortes que van saliendo, si definimos esta población alérgica, sí hay cierta protección. No significa que un paciente con alergia entonces no le va a dar cáncer, pero entonces la siguiente pregunta natural es, bueno, si sí existe esta relación, ¿por qué? ¿Por qué un paciente alérgico tendría menor riesgo de padecer cáncer? ¿Existe una explicación? ¿Podemos nosotros explicarnos por qué? Y sí, sí se puede. Este es un clásico esquema en el cual nosotros podemos ver el sistema inmunológico y sus principales funciones a lo largo de la vida. Desde el reconocimiento de lo propio, el reconocimiento o más bien esta default de reconocer lo extraño, y nosotros sabemos que cuando el sistema inmune tiene sobrereacciones o reacciones incrementadas, va a tener problemas como las enfermedades autoinmunes. Y por el otro lado, las enfermedades alérgicas. Pero también, aquí no se ve muy bien, pero cuando hay disminución en la situación del sistema inmune de su actividad, vamos a tener o inmunodeficiencias, predisposición a enfermarnos de cierto tipo de enfermedades, o cáncer. Y esto, como les había comentado, pues era una, cuando se crea este modelo, en 1984-85, que son las primeras publicaciones de este modelo TH1-TH2, nos empieza a hablar de cómo los linfocitos CD4 positivos empiezan a tener una regulación en este sistema adaptativo y el tipo de respuesta que van a montar. Y por supuesto, en este modelo nos decía que cuando hay un balance normal, se encuentra uno sano. Cuando hay un desbalance y predomina la respuesta de tipo TH1, yo me predispongo a enfermedades autoinmunes. Ya sabemos actualmente esto ya no es tan válido, sobre todo con todos estos descubrimientos de TH17 que están impresionantes. Y este modelo me decía que cuando yo tenía un incremento de mi respuesta de tipo TH2, me daba cáncer. Esto vendría a afirmar o a apoyar estas cuestiones, estas teorías de por qué el paciente con alergia tendría más cáncer. Porque si recordamos la respuesta en alergia, es una respuesta TH2. Entonces, aquí me diría que tendría yo mayor predisposición al cáncer. Y por supuesto,
Es una de las cuestiones que siempre, desde que se creó este modelo, tratar de lograr la inmunomodulación, tratar de lograr que este sistema se vuelva a equilibrar para retomar este balance inmunológico. El cáncer, desde un punto de vista evolutivo, desde cómo el hombre lo empezó a estudiar, pues primeramente lo empezamos a estudiar como que era un grupo celular que empezaba a tener alteraciones, pues por alguna situación, y que estas células empezaban a proliferar en un sitio hasta que llegaba un momento en el cual salían a distancia las metástasis y se establecían en algún otro órgano o sistema. Hasta ahí son teorías desde 1900, bueno, es que sobre descubrió el microscopio desde el siglo XIX. Y precisamente se le daba mucha importancia a la situación de que el cáncer era un problema de la célula, que la célula por sí sola de repente había decidido cambiar por algún motivo, por radiación, por algún virus, por algo, pero que había decidido cambiar y que no había quien la detenía. Entonces prácticamente todas las teorías o estos postulados, que se llaman postulados de Hanahan, por el autor que los publicó en este año, en el año 2000, decía que todo el problema era porque las células comenzaban a tener ahí su relajo y no obedecían a nadie. Pero el mismo Hanahan, después de muchos estudios, se empezó a dar cuenta que no era así nada más. Se dio cuenta que las células cancerosas están embebidas en un lugar donde también conviven con otras células. Y sobre todo conviven con las células del sistema inmunitario. ¿Cómo es posible entonces que una célula, pues que empieza a crecer, que se sale fuera de control, pueda ser otra vez regresada al control o a eliminarse de acuerdo a lo que se requiera? Pues precisamente por este microambiente. El microambiente que se tiene alrededor es lo que hace que un cáncer prolifere o no prolifere. Este cambio de paradigma, que si se fijan, fueron 11 años... cambiar el paradigma de que decir, no, pues el cáncer es el problema es la célula que empezó. No, actualmente sabemos que en el cáncer el problema, sí, la célula puede empezar a alterarse, pero si el microambiente le permite crecer, proliferar y expandirse, ahí está el verdadero problema. Entonces, Hanahan vuelve a cambiar sus postulados y por supuesto, una de las cosas que vienen en esta nueva clasificación es la interacción con el sistema inmune, que es lo que más nos interesa a nosotros. Recordando un poco la clásica enfermedad alérgica, como puede ser la rinitis alérgica o un asma de tipo alérgico, hay que recordar que los alérgenos llegan a un epitelio, y este epitelio, o entran directamente algunas veces, este epitelio pues tiene células de reconocimiento, estas células presentadoras de antígeno, que van a reconocer al antígeno, lo van a procesar, lo van a llevar hacia un ganglio linfático, o en algunos sitios, como en el intestino, ahí mismo se da la presentación, a células que lo van a poder reconocer, que son las células o los linfocitos TCD4, y estos linfocitos TCD4, van a montar una respuesta que en el caso de alergia ya sabemos que es una respuesta de tipo TH2. Esta respuesta de tipo TH2 hace que se recluten células B. Estas células B van a ser por medio de una cascada de citocinas que se transformen las inmunoglobulinas que tienen y que las conviertan en inmunoglobulinas de tipo E. Y estas inmunoglobulinas de tipo E van a ser las que se peguen en receptores específicos localizadas en células efectoras, basófilos, eosinófilos, mastocitos sobre todo, y que al final son las que nos van a ocasionar las manifestaciones clínicas de una enfermedad alérgica en una reentrada o en un nuevo contacto con los alérgenos en este caso. Bueno, ¿y por qué les menciono esto? Pues porque es importante saber este tipo de alteraciones o este tipo de reacción en la enfermedad alérgica, debido a que si nosotros vemos evolutivamente a la alergia es una confusión del sistema inmunológico que no supo reaccionar contra ciertos péptidos
y montó una respuesta porque probablemente evolutivamente esa fue o esa es su forma de actuar. La alergia entonces es un mecanismo de defensa para deshacernos de algunas sustancias que entraron. Ahora, que se haya confundido el sistema inmune y lo haga contra pólenes o contra algunas otras cosas que a la gran mayoría no nos ocasionan problema, bueno, ahí sí es un error. Pero este sistema o esta parte del sistema adaptativo tiene como función deshacernos de algo que no nos sirva o algo que entró y que no nos sirva. Ahí está, por supuesto, la entrada de los alergenos y la respuesta con la liberación de la histamina y la triptasa, que tiene grandes, la histamina y la triptasa, sus mismos nombres lo mencionan, son enzimas proteolíticas en algunas de ellas y en algunas otras pues destruyen paredes celulares, destruyen otras cosas. Y a todo esto pues le llamamos la hipersensibilidad de tipo 1. Sabemos que en las respuestas tardías, los eosinófilos también juegan un papel importantísimo. Los eosinófilos llegan y modulan esta respuesta o la incrementan, esta respuesta a largo plazo, ocasionando inflamación crónica en el sitio donde se da este tipo de reacción. Ahora, fíjense bien esto, esta también es una tabla muy conocida, ¿de dónde se encuentran receptores de inmunoglobulina E? Ya habíamos comentado que normalmente se encuentran en células efectoras, que son las que más interesan para las cuestiones de enfermedades alérgicas, como el basófilo, el eosinófilo, los mastocitos. Pero observen, no son las únicas células que tienen este tipo de receptores. Hay otras células que lo llegan a tener. Ahora, estos receptores hay de algunos tipos. Hay receptores que están pegados a la membrana y hay receptores solubles. Dentro de los receptores solubles está la galactina. Esta galactina tiene capacidad entonces de unirse a la inmunoglobulina E en su parte FC y luego irse a pegar a otra célula para activarla. ¿Y cuáles son las células que pueden llegar a tener más activación? Pues entre ellas, y esto es algo muy importante, los monocitos y los macrófagos. Entonces, ya aterrizando todo esto que sabemos, ¿cómo es que una enfermedad alérgica o que un mecanismo que se explicaba por la enfermedad alérgica tiene relación con el cáncer? Pues cuando nosotros tenemos una célula cancerosa y esta es señalizada por inmunoglobulina E, muchas de estas células, inclusive los mismos mastocitos y otras como los macrófagos, pueden llegar a detectarla, liberar cantidades enormes de histamina que van a ocasionar alteraciones de su membrana celular y van a reclutar a eosinófilos, van a reclutar a más macrófagos en esta respuesta tardía que nosotros llamamos en alergia de tipo inflamatorio crónico y van a acabar destruyendo a las células cancerosas. Bueno, entonces, ¿por qué entonces? Si es así, todos los pacientes que tienen inmunoglobulina E alta o que tienen esto no deberían de tener cáncer. Pues no es así porque no es la única mecanismo en las cuales las células van a ser reconocidas. Aquí lo estamos poniendo muy bonito, una célula tumoral, la cual está exponiéndose a un lugar donde puede ser señalizada por inmunoglobulina E y que aparte tuvo que haber presentado, ya sea por mimetismo molecular o por presentación directa, un antígeno de superficie para que hubiera sido señalizada. Pero muchos de estos cánceres nosotros sabemos que se encuentran en embebidos dentro de tejidos donde algunas de estas células nunca van a llegar. Es por eso que muchas veces los estudios in vitro son muy bonitos, pero cuando lo vemos in vivo no tiene mucho que ver. Muy bien, además de que, bueno, nada más les estoy presentando una pequeña parte de cómo el sistema inmunológico reconoce células cancerosas. El sistema de reconocimiento del sistema inmunológico hacia el cáncer es impresionantemente complejo. Reconocen células como los macrófagos, los monocitos, las células mismas presentadoras de antígeno, los linfocitos NK, los natural killers, los CD8, también tienen su papel en el cáncer y principalmente los linfocitos T son los que más van a atacar ciertos tipos de cáncer. Entonces, cuando nosotros tenemos una célula con cáncer y tenemos una célula efectora que ya, olvídense, si nada más es mastocito, basófilo o sinófilo, puede ser macrófago, y la puede reconocer, esto va a hacer que se recluten una serie de células
que nos van a ayudar a destruir este tipo de células neoplásicas. Aquí viéndolo un poquito más a detalle, y sobre todo interesa que muchos de estos receptores pueden llegar a ser solubles y van a ocasionar una destrucción o una apoptosis de la célula. Probablemente parte, porque todavía es el único reporte que existe de lo que les presenté al inicio, parte de la destrucción tan acelerada, porque se me olvidó comentarles, que esta curación de los ratones con cáncer que vimos al inicio, ¿saben en cuánto tiempo se dio? O sea, desde que empezaron a hacerlo. De 2 a 4 semanas. O sea, si aparte de que es impresionante ver la tasa de curación, ver la velocidad con la cual el sistema inmune puede destruir a las células es impresionante. Y bueno, aquí hay que tener cuidado porque si nosotros recordamos también, una de las cosas que ocurren en la inflamación o en la respuesta tardía en inflamación crónica mediada por eosinófilos, es que se empiezan a liberar la misma eotaxina y algunos otros factores como el factor de crecimiento endodérmico, como factores de crecimiento de vasos sanguíneos, y entonces uno diría, pues a ver cómo está eso, porque nosotros nos han explicado que cuando crece el tumor empieza a producir factores angiogénicos para que se puedan poner nuevas arterias, nuevas vénulas y se pueda nutrir de mejor manera la célula cancerosa. Pues sí, efectivamente también hay un riesgo. Y este riesgo también, de un lado tenemos los factores que favorecen al crecimiento, la angiogénesis, la vasodilatación que ocasiona la misma histamina, y por el otro lado también hay factores que nos ayudarían, como ya explicamos, para disminuir la progresión tumoral. Y este esquema es muy bonito porque nos permite ver en dos colores, en la parte verde, los factores y las células que intervienen, las citocinas también, para la destrucción de una célula tumoral, pero miren, y hasta los autores lo ponen en más grande porque así es, cuando se libera histamina, cuando se está liberando y se está inflamando constantemente los epitelios mediados por esta respuesta de tipo TH2, hay más chance de que crezca un tumor a que disminuya. O sea que sí hay también evidencia, al menos fisiopatológica, de que cuando nosotros tengamos una enfermedad alérgica, pudiéramos estar predisponiéndonos a un cáncer o a la proliferación del cáncer. Los estudios epidemiológicos nos darán la respuesta más adelante, pero probablemente van a salir muy equilibrados. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos así nada más? Y bueno, pues ni modo, nos tocó alergia y cáncer. O no, pues a lo mejor me toca la parte protectora de la alergia. ¿Qué voy a hacer? ¿Me quedo así? Afortunadamente hubo gente que a finales de los años 90, pero sobre todo en la década pasada, empezaron a estudiar esta parte y a darse cuenta de estos mecanismos y se empezaron a crear una escuela en Europa muy interesante, sobre todo en Suecia, con la doctora Erika Joslin, en la cual ellos empiezan a tratar de ver si la inmunoglobulina E como tal pudiera ser o pudiéramos usarla como un arma. Ya vimos que activa, que hace que se despierte una respuesta de tipo humoral y que pueden llegar a destruir células tumorales. ¿Por qué no usar la inmunoglobulina E como una arma? Y precisamente para este año, que es el 2006-2008, se hace en el Colegio Europeo de Alergia un consenso y este grupo se da el nombre de alergo-oncólogos y crean esta ciencia nueva o emergente llamada alergo-oncología. La alergo-oncología entonces ellos mismos la definen, un intento multifacético para determinar las interacciones de cáncer y la rama del sistema TH2. Y además que estas observaciones van a conducir a mejorar terapias dirigidas. Sobre todo ellos, y lo ponen ahí, aquí lo pusieron así medio, no quieren comprometerse con la inmunoglobulina E, pero ellos dicen así, nosotros queremos utilizar la inmunoglobulina E como arma contra el cáncer. E inclusive sacan libros. Este de cáncer IGE, donde el doctor Penichet, un
oncólogo, cirujano oncólogo de la Universidad de California de Los Ángeles, pone muchos de los fundamentos, inclusive sale un artículo de posición del colegio acerca de la alergo-oncología y el impacto de esto a largo plazo. Y por supuesto empezamos a ver esta cuestión teórica de la IgE y su utilidad en el cáncer. Pero esto, pues ya sabemos que entonces si nosotros lográramos poner una inmunoglobulina E o señalizar una célula cancerosa con una inmunoglobulina E, pudiéramos activar esta parte del sistema inmunológico y hacer que el mismo sistema atacara al cáncer o a las células cancerosas, llevándolas a su destrucción. Se oye bastante bonito, se oye bastante de ciencia ficción, decimos. Y precisamente aquí está el modelo, como ellos lo explican. Si nosotros tenemos una disminución de la alergia, porque no tenemos suficiente IgE, probablemente el cáncer va a progresar. No significa que se forme, eso ya depende de otras cosas. Pero si yo tengo un cáncer, y esto es algo importante de esta nueva, ahorita les voy a presentar lo más nuevo que hay de esto, pero básicamente es lo que ellos mencionan. Reposicionan un poquito esto con los estudios y con lo que han sabido, con lo que han visto hasta ahorita, y es que la inmunoglobulina E no va a proteger de que me dé un cáncer, pero sí va a proteger de que progrese el cáncer. Y eso es algo importantísimo. O sea, muchas veces, y nosotros sabemos que muchos cánceres son erradicados quirúrgicamente. Si se quita ese pedazo de tejido dañado, ya no me preocupo porque ya no va a tener la situación de daño o el origen donde tiene el cáncer y las metástasis. Entonces, básicamente ahorita la alergo-oncología, su posición final hasta este 2018 es que la inmunoglobulina E puede proteger para la progresión del cáncer, no para la formación. Hay que tener cuidado con eso. Pero otra vez, como les decía, ¿es algo promisorio? ¿Es algo a futuro? No. Es algo actual. No tenemos uno. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los estudios que quieran, donde actualmente ya están tratando el cáncer con inmunoglobulina E. Muchos de ustedes han oído hablar precisamente, y les comentaba, por ejemplo, en el cáncer de mama, algunas células tienen receptores de estrógenos que hacen que crezcan y proliferen estas células y que den metástasis y muchas cosas. Bueno, dentro de las cosas que se utilizaron muy al inicio y que se siguen utilizando, pues es simplemente dar un antiestrógeno para que pues ya no se produzca tanto estrógeno y ya no prolifere la célula cancerosa. Pero también pues ahora hay terapias más dirigidas hacia los receptores de estrógenos, los cuales los bloquean. Bueno, estos bloqueadores de receptores de estrógenos, como el trastuzumab, pueden ser simplemente inmunoglobulinas GES producidas que van contra el receptor, lo bloquean y entonces ya no hay estrógeno donde se pueda pegar. O el estrógeno ya se puede pegar a su receptor y disminuye la progresión y el crecimiento del cáncer. ¿Es bueno? Sí, claro. Pero ¿qué les parece ahora si en lugar de una inmunoglobulina G, la hacemos inmunoglobulina E dirigida contra el receptor? ¿Qué ventajas tendría? Una, va a bloquear y ya no va a permitir la proliferación. Y dos, voy a hacer que el sistema inmune pueda reconocer a este tipo de célula y destruirla. Entonces, y no nada más, como les decía, creo que ya lo pasé para acá. Miren, aquí está uno donde ya lo utilizaron. Hicieron una IgE dirigida contra el receptor de estrógenos. Y les fue muy, muy bien. Ahorita no hay experimentación como tal, comercial, por decirlo así, todavía con este tipo de inmunoglobulinas. Ya están en fase 2 muchos de estos estudios, probablemente van a entrar en fase 3, si no es que ya entraron, algunos de ellos, es decir, su utilización en personas ya con cáncer. ¿Para cuándo? Para este año.
Entonces es algo actual, no es algo que estemos viendo a futuro, que en 10 años va a suceder, no, ya está 2018 sucediendo. Y precisamente, y esto fue algo así como que dije, bueno, cayó como anillo al dedo, apenas en el número de febrero de la revista Allergy, que es la revista difusora del Colegio Europeo de Alergia, apenas, esto inclusive no está todavía en imprenta, todavía está en línea, acaba de salir este nuevo documento de la alergo-oncología. Durante muchos años no se había, aunque en los congresos europeos siempre había un apartado de alergo-oncología, ya no habían dado una nueva publicación como tal. Bueno, acaba de salir. Ya lo estuve revisando, básicamente les condenso lo de la imagen, de que ahora, pues sí, ya vimos que a lo mejor no va a ser la cura para el cáncer, pero sí será un arma importantísima la alergia o la IgE para evitar la progresión frente al cáncer. Y bueno, básicamente para finalizar, pues yo quisiera que hiciéramos algunas reflexiones acerca de esta situación, de qué papel debe de tener el alergólogo ante el cáncer. Y creo yo que pues precisamente una de las situaciones es que debemos de tener este liderazgo dentro del mundo de la alergia y de la alergo-oncología, precisamente para poder ver esta situación, simplemente desde hacer mejores estudios epidemiológicos. Ustedes lo vieron, cómo definían a una alergia, definían como cualquier asma o con síntomas de asma o de sibilancias, lo llegaron a definir. Eso es lo primero. Yo creo que hay que acercarnos con los compañeros oncólogos y empezar a poder definir esta situación entre la relación verdadera epidemiológica entre las enfermedades alérgicas y el cáncer, esa es una de ellas. Por supuesto, seguir apoyando, porque es algo importantísimo y es ahorita probablemente lo más primordial, seguir apoyando en esta situación de la alergia a fármacos, que eso es pan nuestro de todos los días con los antineoplásicos, pero a largo plazo, continuar con esta situación y nosotros volvernos investigadores en cáncer. Sin descuidar esta parte de la alergia clínica clásica que hemos tenido, pero creo que al fin y al cabo estas enfermedades como el cáncer nos inmiscuyen a todos. No podemos dejarnos de lado, tenemos que ponernos ahí las pilas y decir, bueno, el granito de arena que la alergia puede dar para el tratamiento del cáncer y apoyar este tipo de estudios a largo plazo. Y pues bueno, como conclusiones, hacen falta más estudios epidemiológicos que apoyen la relación protectora o, si quieren, deleteria de la alergia y el cáncer. La utilización de la IgE en el cáncer tiene que interesar a los alergólogos debido a los potenciales beneficios en los pacientes alérgicos. Lo que les comentaba, no solo interesarse en esta situación de la alergia a los antineoplásicos, y aquí lo dejo y también lo comenté y ocasionó esta situación en el Congreso Nacional. Nosotros sabemos que esta situación de incertidumbre, yo lo diría, ¿qué va a pasar con estos pacientes que les estamos dando omalizumab, un bloqueador de inmunoglobulina E? Si la inmunoglobulina E se está viendo que puede proteger, ¿no estaremos quitando esta protección? La respuesta es, no lo sabemos. Lo que hay escrito hasta este momento es que no hay mayor incremento en series ya de pacientes seguidos a 10, 12, 15 años con omalizumab. O sea, decir, los que recibieron omalizumab y que cada año tenían que recibir tal, ¿tienen ahora cáncer? No, hasta este momento no. Entonces, no podemos tampoco decir, ya aquí hay que quitar el omalizumab por el riesgo teórico, ¿no? Hasta que se demuestre algo, ¿no? Pero sí existe teóricamente un potencial riesgo en el uso de omalizumab o de algún otro bloqueador de inmunoglobulina E que en el futuro llegue. Y hay que estar atentos y pendientes a esto porque puede ser un punto bastante importante en la práctica alergológica en los siguientes años. Y bueno, creo que vamos a pasar a un momento de preguntas e interacción con los que nos están viendo a través de internet, pero también aquí está abierto por si gustan hacer alguna aportación
o alguna pregunta, algún comentario a la plática? A ver, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Les paso el micrófono porque si no, las personas en internet no nos van a escuchar. Bueno, doctor, gracias por la ponencia, muy interesante este tema. Y me llama la atención, justamente con lo que comentaba de la importancia del microambiente en el desarrollo, la progresión de las células tumorales y cómo la IgE podría tener este papel protector. Me llama la atención que en general en el ambiente tumoral es más clásico encontrar como un infiltrado mononuclear que un infiltrado por eosinófilos, por ejemplo. Entonces, no sé si este tipo de tratamiento o el uso de la IgE en determinados tumores serviría en particular en algunos tipos de tumores justamente que se encuentran, por ejemplo, en mucosas, un sitio donde más fácilmente va a llegar el infiltrado de eosinófilos, y porque me llamó la atención un artículo que venía el tratamiento en cáncer de próstata, por ejemplo, en donde, no sé, se me haría difícil entender cómo podría yo lograr reclutar eosinófilos a ese sitio para que realmente puedan conferir esta protección. Comentó que otras células también expresan receptores para IgE, pero no es como lo más característico y no es tal vez la mejor forma de activar estas células, ¿no? Entonces, tal vez, ¿en qué tipo podría ser realmente más útil este tipo de terapia? Sí, gracias. En cáncer de próstata es impresionante los avances que ha habido, e inclusive sin meter a la inmunoglobulina E. Mucho de lo que hacen ahorita, ya hay terapias inmunomoduladoras no mediadas por IgE en cáncer de próstata. El doctor Penichet precisamente es uno de los primeros pioneros en tratamiento con IgE y cáncer de próstata, pero básicamente lo que se hace es, se extrae un pedacito del tumor y luego se hace un cultivo con linfocitos T, CD8, y se les presenta la fosfatasa ácida alcalina, básicamente es lo que hay hasta ahorita, y después de esto se vuelve a inyectar los linfocitos T para que ya previamente entrenados o activados más bien, puedan destruir a este tipo de células. Ahora, en IgE, ya hablando de terapia IgE, es más o menos lo mismo que han estado haciendo. Se extrae un pedazo del tumor, se les pegan, ya sea por medio de anticuerpos monoclonales de tipo IgE a los receptores que nosotros buscamos, y luego se vuelven a inyectar estas células junto con, para que las mismas células que ya tenemos receptores vayan y crean el microambiente o cambien el microambiente que se tiene. Por supuesto que mucho es en modelos animales, todavía no hay mucho en humanos. Lo que se está intentando y por ejemplo lo que hicieron ahorita con el experimento en los ratones fue poner dos inmunoestimulantes, un anticuerpo y un activador de TLRs juntos en el tumor directamente para que los linfocitos que están ahí previamente se activen y alcancen a destruir. Básicamente probablemente por ahí va la situación de la inmunoglobulina E a largo plazo. Será inyectar directamente la inmunoglobulina E o algún análogo, algún anticuerpo monoclonal que simule el efecto y que pueda llegar a activar a las células que ya se tengan previamente ahí alrededor. Bueno, primero que nada, gracias por la ponencia. Yo quería preguntarle, o sea, nos está hablando bastante el efecto tanto protector como que disminuye la progresión de la inmunoglobulina E. ¿Hay alguna forma de presentación de síndrome paraneoplásico por la liberación de inmunoglobulina E o eosinófilos? Sí, bastante interesante y sí, por supuesto, uno se pone a pensar, por ejemplo, cuando yo empecé a revisar este tipo, yo decía, bueno, tenemos mielomas productores de IgE. Entonces, ¿cómo es posible? Si tienen mucha IgE, ¿por qué les da mieloma? Bueno, en primer lugar, son rarísimos, ¿no?, los mielomas de IgE, pero también tenemos otras enfermedades, como leucemias, donde tenemos también una gran cantidad de eosinófilos, estas leucemias eosinofílicas, que también son raras, pero que servirían como un ejemplo para poder ver qué es lo que está sucediendo entre esta interacción entre la inmunoglobulina E, los eosinófilos, la histamina. También sabemos que muchos de nuestros pacientes, por ejemplo con síndromes paraneoplásicos, algunos cánceres de páncreas, llegan a tener urticaria de manera crónica. El cáncer de mama también, y no es algo, los compañeros alergólogos, muchas veces una urticaria crónica que no encontramos una razón, resulta que tienen cáncer.
Es una de las cosas que a veces tenemos que estar investigando dentro del protocolo de estudio de un paciente con urticaria crónica, no olvidarnos de este tipo de enfermedades. Hay otras enfermedades como las neoplasias del sistema nervioso central que se han encontrado eosinófilos en líquido cefalorraquídeo, y uno diría, ¿cómo pasó ese eosinófilo a líquido cefalorraquídeo, donde la barrera hematoencefálica debería de estar cerrada y permitió, pero se han encontrado, ¿no? Algunos otros enfermedades como los síndromes un poquito raros, como las amiloidosis, como la sarcoidosis, también algunas veces se encuentran infiltrados de eosinófilos alrededor. Entonces, ¿hay algo que ver con esta relación entre los eosinófilos y la progresión de tumores en términos generales? Yo creo que sí, y que la IgE solamente es una pequeña parte de la activación de los eosinófilos, pero también hay muchas otras formas en las cuales los eosinófilos van a estar presentes, no necesariamente mediados por IgE. ¿No tengan alguna otra pregunta, comentario? La revisión que hiciste, ¿encontraste algo también sobre si tenía alguna modificación en la inmunoterapia alergeno específica sobre todos estos pacientes? Híjole, no, la verdad no, o sea, no hay nada, porque pues desafortunadamente como que no hay mucho interés todavía a nivel mundial buscando esta situación. Por supuesto, la inmunoterapia, pues sabemos que no bloquea la inmunoglobulina E, y que los niveles de inmunoglobulina E, al contrario, al inicio de la inmunoterapia se incrementan, posteriormente ya se equilibran, pero nunca va a disminuir a cero. El paciente alérgico con o sin inmunoterapia siempre va a tener cierto nivel basal de inmunoglobulina E. Si es un alergeno 100% prevenible, probablemente las clonas de linfocitos B productoras de IgE van a disminuir por sí solas, pero siempre van a tener ahí la inmunoglobulina E. Entonces, teóricamente yo me atrevería a decir que la inmunoterapia no tendría por qué modificar la situación como el omalizumab, porque el omalizumab sí va directo, ¿no?, sobre la inmunoglobulina E, pero la verdad no hay nada escrito. Pues agradecemos a nuestro ponente, y bueno, tenemos nuestro reconocimiento, un aplauso por favor. Gracias, Jaime. Pues solamente un mensaje, vamos a tener nuestra próxima sesión el día 12 de abril con el tema de alergia e inmunodeficiencias, los esperamos aquí a la misma hora. Le damos las gracias a AstraZeneca por el patrocinio y podemos disfrutar el amigo. Muchas gracias.